El día de hoy tenemos un unboxing muy interesante que nos puede ayudar a mejorar la señal de internet de nuestro consultorio. Así que quédate con nosotros si quieres conocerlo. Yo soy Rodolfo Rosas y esto es Dental Tips. Hola DentalTubers, bienvenido a Dental Tips, tu canal de salud bucal. Como ves, hoy tenemos este unboxing, así que vamos a irnos rápido a sacarlo de la caja, porque como te he comentado en el inicio del video, uno de los aparatos que necesitamos en el consultorio dental para poder mejorar la señal de internet, que por supuesto sabemos que es muy importante, dependiendo de, pues, del espacio que tengamos en el consultorio dental. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver, aquí tenemos, miren. Es uno de los aparatos que a lo mejor, por lo general, la mayoría de las personas, miren, vamos a voltearlo. Aquí está. Uno de los aparatos que por lo general, pues muchos no lo tomamos en cuenta porque usamos el módem que las compañías que nos ofrecen a internet, ya sea Telmex, ya sea Total Play, Mega Cable, y si cualquier otra compañía que exista, bueno, en este caso en México o en tu país, pues a veces no alcanza bien a cubrir toda nuestra oficina, nuestro consultorio o nuestra casa. Y en este caso en particular, pues como vemos, tenemos a este router, que este router lo que va a hacer, que es de la marca en este caso TP-Link, va a poder aumentar el rango de cobertura en nuestro consultorio dental con nuestra señal de internet. Como vemos, vamos a abrirlo rápidamente. Es el modelo AX3000, por aquí lo tenemos, muy bien. Utiliza banda doble, ¿por qué? Porque utiliza banda de 2.4 GHz y la de 5 GHz. Entonces vamos a tener la posibilidad de tener altas velocidades en caso de que tengamos un internet muy muy veloz. Pero bueno, por lo general tenemos internets que son de mediana velocidad, que por lo general no pasan de 1 gigabit. Pero bueno, aquí tenemos. Además que es, por supuesto, que utiliza Wi-Fi 6. Y bueno, vamos a ver. El modelo es, aquí lo tenemos, es el Archer A50i3. Como vemos, de la compañía TP-Link. Bueno, modelo de la serie AX3000 que tenemos acá. Hay diferentes modelos. Está el AX53, que es este. Tenemos una X50 y una X55, que lo que llega a cambiar básicamente es la posibilidad de utilizar una memoria USB dentro del mismo router para poder tener comunicación con lo almacenado en esa memoria USB. Bueno, vamos a hacer rápidamente el unboxing para que podamos ver qué es lo que trae. Este router yo lo adquirí con Amazon. Y podemos encontrar buenas ofertas. Por lo general anda alrededor de unos 50, desde $55 a unos $70 cuando mucho. Entonces depende el precio al cual lo agarremos. Pero bueno, hay que estar cazando los precios si quieres buscar una buena oferta. Pero en general no es tan costoso y es muy muy útil. Aquí es importante que chequen esto. Si van a adquirir un router, búsquense uno que diga AX3000. Generalmente este tipo de routers ya incluyen lo que es la banda doble en 5 GHz, en 2.4 GHz y utiliza también el Wi-Fi 6. Así que, pues ahí tenemos, miren, Wi-Fi 6. Y podemos utilizar diferentes aparatos, en este caso de la compañía TP-Link, para poder aumentar el rango de cobertura. Y hacer lo que es, como dice aquí, One Mesh, hacer una malla de cobertura dentro de nuestro consultorio dental. Número uno en el mundo, esta compañía es una de las compañías líderes en cuanto a pues en redes, en routers y modems. Así que una buena opción. Miren, aquí tenemos 4 antenas. Vamos a sacarlo de una vez. Aquí ya nos... Tenemos varias opciones. Bueno, rápidamente la caja para que veamos rápidamente aquí. Miren, tenemos muchas opciones. Tenemos ahí lo que es todo lo que es la cobertura en Wi-Fi 6. Sí, trabajar con diferentes pues aditamentos
que la misma compañía nos va, nos puede ofrecer, podemos comprar para extender lo que es mucho más el rango, si es un espacio muchísimo muy grande. Ok, rápidamente vámonos al unboxing. Aquí tenemos, déjeme checar. Por aquí ya no hay nada. Ok, instructivos. Aquí básicamente, bueno, pequeños papeles, lo que es para conectar información, para poder hacer lo que es la conexión. La guía rápida de instalación. Ahí la tenemos. Aquí también nuestra guía rápida de instalación. Ahí está. Muy bien. Aquí la tenemos. Tenemos por acá. Póliza de garantía. Y bueno, aquí tenemos una pequeña, un sticker para poder pegarlo por ahí. Tienen cierta información para poner nuestras claves de lo que es la red, password, etcétera, para pegarla por ahí. Y básicamente, bueno, lo que tenemos aquí ya es esto, ¿no? Tenemos el router. Y pues vamos a sacar, aquí tenemos lo que es el cargador para poder conectarlo directamente a la red eléctrica. Un conector sencillo. Y aquí tenemos el router. Lo vamos a sacar. Ese router está bastante ligero. Aquí tenemos un cable de Ethernet, que es un cable, creo que es un CAT 5E, que bueno, que al menos nos debe de soportar unos 100 megas de velocidad, al menos. Pero bueno, esto es para poder conectarlo a lo que es el módem de nuestra compañía. Y de ahí lo conectamos a lo que es el router. Ahora, el router, básicamente, recuerden que es un aparato que nos va a permitir tomar la señal del módem que tenemos en nuestra compañía. No quiere decir que vamos a quitar el módem, no. El módem de nuestra compañía lo vamos a seguir utilizando, que es muy importante, porque desde el módem de nuestra compañía conectamos este cable, ¿sí? El 5E, el CAT 5E, debe tener velocidades no menos de 100 megas. Yo creo que debe de alcanzar más. Por ahí, si lo buscamos, les pongo por ahí cuál es la velocidad que alcanza al menos este cable. Y bueno, vamos a levantar las antenas. Miren, aquí lo tenemos, levantamos las antenas. Son 4 antenas que van a mejorar muchísimo. Y van, por supuesto, que va a ser mejor que el módem que te ofrece la compañía con la que tengas. Sí, aquí lo tenemos, ahí está. Y bueno, ok, bueno, estas antenas, por supuesto que se pueden colocar en diferente posición. Probablemente yo lo voy a colocar, y es recomendación, y se recomienda que se coloque en una zona central de tu consultorio o de tu casa, de tu oficina, para poder lograr una mejor cobertura hacia cualquier otra zona. En caso de que no vayas a utilizar algún extensor de rango de cobertura. Y bueno, tenemos cubiertas plásticas. Y estas cubiertas, pues, son para que nada más no se vaya a maltratar. Las quitamos. Y bueno, ahí lo tenemos. Miren. Tiene buen acabado. Ahora, voy a levantar las antenas. Estas antenas se pueden girar, que son bastante prácticas, porque se pueden girar. Miren, aquí estoy girándolas y puedo dejarlas en esta posición. Ahora, aparte de poder modificar lo que es la posición de las antenas, déjenme, voy a modificarlas. Aquí ya las tenemos. Tenemos la posibilidad, por supuesto, de colocar este tipo de aparatos aquí en la pared. Miren, aquí tenemos dos agujeros para poder hacer lo que es la el montaje en la pared con tornillos directamente en la pared. Aquí los tenemos uno aquí y otro acá, lo podemos montar. Y el cable de corriente eléctrica, pues lo tenemos por acá. Miren, parte posterior, tenemos aquí esto que tenemos acá, es la conexión eléctrica. Después tenemos nuestro botón de encendido, este que tenemos acá, sí, lo que es corriente eléctrica. Voy a acercarme un poquito para que lo puedan ver. Ok, ahí tenemos corriente eléctrica, encendido. Y tenemos aquí la posibilidad de conectar. Como ven, tenemos 4 puertos. Aquí los tenemos, estos 4 puertos. Para poder, cablear hasta nuestras computadoras directamente. Podemos dejar lo que es la conexión alámbrica.
desde nuestro router. Y en este, en esta parte, lo que es el conector para el cable que viene desde nuestro modem, ¿sí? Muy bien. Y por acá tenemos nuestro botón de reset. Por aquí se ve ahí un botoncito de reset con su lucecita. Ahí lo tenemos, ¿ok? Y es el botón de WPS, que es para poder hacer sincronización con lo que es otros extensores de cobertura de Wi-Fi. Y bueno, pues básicamente este es el unboxing. Como ven, es un aparato pequeño, bastante práctico. Recuerden, recomendación, siempre colocarlo en una zona central de tu consultorio para una mejor cobertura, al menos más uniforme. Y pues utiliza este tipo de routers, ya utiliza procesadores de doble núcleo para poder gestionar mucho mejor lo que es la señal entre los dispositivos que tengas conectados a tu red, que normalmente pueden hacer cobertura de más de 100 dispositivos, que por lo general a lo mejor pueden parecer muchos, pero hoy en día tenemos un montón de aparatos de domótica, todo lo que se pueda conectar directamente a nuestra red. Hay muchos, desde los refrigeradores, tenemos Alexas, tenemos dos teléfonos, televisiones, muchas cosas que prácticamente utilizamos ya directamente con el internet. Así que pues esto es una buena opción. Recuerden, de los modelos que TP-Link que podemos encontrar en Amazon o en otros lugares en internet, pues hay diferentes gamas. Este más o menos estaremos en una gama media, por ahí media bajito, no es una superior. Hay muchos, todavía tenemos como dos escalones más hacia arriba, pero a partir de este modelo ya tenemos cuatro antenas, que es bastante bueno, de la serie AX3000. Este se conoce como el AX53 o Archer 53. No tiene la opción de conexión a una memoria USB, pero bueno, al menos yo no lo voy a utilizar, esa memoria no la necesito. Lo que sí quiero es que me dé una mejor cobertura, así que ya estaré haciendo la instalación. Haré otro video de eso para que puedas ver qué tanto mejora en lo que es la señal de un módem convencional de la compañía Telmex con uno que es de la compañía TP-Link. Así que pues ahí lo tenemos. Espero que te guste este modelo, que te haya gustado este video rápido. Muy bien, así que bueno, ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal, te puedes suscribir totalmente gratis a él activando la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos. Y nos puedes dejar todos tus comentarios y todos tus likes para que YouTube nos permita llegar a muchas más personas. Así que pues ya nos vamos, pero nos vemos en el siguiente video. Adiós.